Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy. Excelente noche de jueves, 13 de enero de 2022. Hay mucho, mucho de qué platicarle en este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Gracias por suscribirse a nuestro canal en YouTube, En Abierto TV. A nuestro grupo en TikTok, arroba en abierto TV, así aparecemos en TikTok. Y también muchísimas gracias por seguirnos también en nuestra comunidad en Kawai, esta nueva plataforma de videos rápidos, donde tenemos contenido muy diferente todos los días, contenido que no es lo mismo de las noticias siempre, algo divertido para que usted también tenga otra visión de lo que sucede en Veracruz, México y el mundo. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy en el tema de la información. Le platicaré acerca del video que lanzó el presidente de México hoy, Andrés Manuel López Obrador, en donde pues dice sentirse bien, dice que afortunadamente Omicron es una variante del COVID-19 que no es tan peligrosa como las anteriores variantes y que esto permitirá que en México no haya tantos fallecimientos o que no haya más fallecimientos derivados de esta enfermedad. Le platicaremos de esta sanción que se ha ordenado contra Morena por el caso de Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, que fue señalada de ilegalmente retener salarios a trabajadores en su paso por Texcoco y que dichos recursos de estos salarios pues fueron a parar simplemente al pago de sus proveedores de su campaña. Le veremos, le diremos qué es lo que pasa, qué dice el Senado de la República, la bancada del PAN al respecto. Hablaremos acerca de esto. El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, el maestro Gilberto Farías, aplaudió la decisión del gobernador de dar un paso atrás y derogar la ley de ultrajes a la autoridad ante, pues, lo evidente, que ha sido una serie de abusos por parte de las autoridades policiales, de las autoridades judiciales en el estado de Veracruz, y que para acabarla de amolar en el caso, ayer se dio un nuevo caso cuando elementos de la Fuerza Civil detuvieron a un empleado de una empresa constructora que fue a retirar 800 mil pesos para el pago de nómina. Se comprobó, de acuerdo con el apoderado legal de la empresa, la legalidad del origen de los recursos, pero pues aún así se los llevaron detenidos al apoderado legal por tomar una fotografía. Lo amenazaron con fincarle delitos de ultrajes a la autoridad. Y resulta que cuando llegaron al Ministerio Público, pues ya faltaban 150 mil pesos de los 800 mil. Nadie sabe dónde quedaron, nadie sabe a dónde fueron a parar. Y lo peor del caso es que hoy el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, cayó acerca del tema, no habló acerca del tema, es más, ni siquiera salió a dar su conferencia de prensa para evitar hablar del asunto. Le platicaremos qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando al respecto. También hablaremos de esta reunión que tuvo la presidenta municipal de Alvarado con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y hay una propuesta del diputado Faraoni, Rafael Faraoni, por adecuar la ley en materia turística, además de muchos otros temas de los que le platicaremos en esta edición. Quédese con nosotros, denle manita arriba a nuestro contenido, compártalo, ayúdenos a seguir creciendo como una gran comunidad informativa a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo ya a nuestra transmisión, que le da manita arriba en Facebook Live y que nos sigue también, que nos sigue en la repetición en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, como siempre, a la información del clima. Veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que nos dice el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también, también es noticia.
El Tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 13 de enero de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo también es noticia. Para este jueves se observan condiciones para desarrollo de nubosidad en gran parte del territorio veracruzano, con condiciones para lluvias de ligera a moderada intensidad, así como vientos del norte y noroeste para la zona litoral, con algunas rachas en los 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, y estos efectos son consecuencia de que está establecido un débil canal de baja presión barométrica en el oeste del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Pero además de representar humedad para la vertiente oriental del país, se sigue registrando deslizamiento de aire boreal desde una masa de aire fría que está ubicada en la porción occidental de los Estados Unidos. La combinación de estos efectos es el causante de la formación de nubosidad, de la condición para las lluvias ya comentadas, que además no estarían propiciando algún incremento importante de las temperaturas. Se mantiene el pronóstico para que la condición de vientos del norte todavía dé lugar a que sigan suspendidas las actividades de navegación marítima menor. Para el jueves se prevén temperaturas en máxima en la zona de Tuxpan y Poza Rica en 21 grados, aumento de nublado, condiciones para lluvia, sobre todo en el transcurso de la mañana, viento del norte y noroeste en 30 a 40 kilómetros por hora. En Martínez de la Torre y San Rafael, nublado, lluvias, vientos del noroeste moderados. En Tlapacoyan, una máxima en 20 grados, nublado, lluvias. En Misantla, 20 grados, con cielo mayormente nublado. Hay condiciones para lluvias, viento moderado del noroeste. En la región de Papantla, temperatura en 21 grados, aumento de nublados y condición para lluvias. En Tecolutla y Nautla, 21 grados en máxima, cielo mayormente nublado con lluvias, viento del noroeste en 35 a 45 kilómetros por hora, unas rachas en los 50 kilómetros por hora. En Vega de Alatorre, 21 grados en máxima, mayormente nublado con lluvias, vientos del noroeste, moderada velocidad. En el puerto de Veracruz y Boca del Río, una máxima en los 25 grados, aumento de nublados, condiciones para lluvias, vientos del norte, 35 a 45 kilómetros por hora y rachas en los 50 kilómetros por hora. En la zona de Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo, Banderilla, máximas en 18 y 19 grados, medio nublado a nublado, condición para lluvias en el transcurso de la tarde y noche. En Orizaba, la zona de Coscomatepec, temperaturas en 19 y 20 grados, medio nublado a nublado, con lluvias en la tarde y noche, así como también efecto de nieblas. En Córdoba y Fortín, 23 grados en máxima, medio nublado a nublado con lluvias en la tarde y noche, nieblas principalmente en la región de las cumbres. En la cuenca del Papaloapan, las temperaturas estarán oscilando entre los 26 y 27 grados, con cielo medio nublado a nublado, condición para que llueva en horas de la tarde y noche, vientos del norte y del noreste, moderada intensidad, 25 a 35 kilómetros por hora. En San Andrés Tuxtla, una máxima en 22 grados, aumento de nublado, lluvias durante el día y también en la noche, y hacia el sur de Veracruz, en la cuenca del Coatzacoalcos, máximas en 24 y 25 grados, con aumento de nublados, condiciones para lluvias, vientos del norte y noreste en 35 a 45 kilómetros por hora. Se prevé que sobre todo el sábado las temperaturas estén teniendo un gradual incremento, pero el mismo sábado 15 ya estará ingresando a la porción noroeste del Golfo de México un nuevo frente frío. El sistema vendrá asociado a una masa de aire polar continental proveniente del noroeste de los Estados Unidos, y este efecto nos va a traer desde las primeras horas del domingo 16 de enero un evento de norte fuerte, 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, que además vendría a incrementar el potencial para lluvias, sobre todo en regiones montañosas y en el sur de la entidad veracruzana, con descenso de las temperaturas. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 13 de enero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.
se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Dime si hay otro amor. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Muchas gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, ACE, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Muchas gracias también a nuestros amigos de Alitas 50 Sabores por estar con nosotros todos los días en esto que es En Abierto TV, En Abierto TV Alterna Difusión News, en esta edición de la sobremesa de hoy. Gracias por estarnos acompañando como todos los días. Estamos en vivo desde el puerto de Veracruz. Vamos a la información, hay mucho de qué platicar el día de hoy. El tema del COVID-19 sigue siendo un tema importante en materia de salud nacional. Los casos se siguen incrementando y sigue creciendo el número de personas infectadas por esta enfermedad, que en esta variante de Omicron, pues simple y sencillamente está afectando a muchísimas personas. En el estado de Veracruz, el incremento en los casos sigue. Llegamos hoy a 800 nuevos casos de COVID-19 para un total acumulado de 128,332. Y a nivel nacional, de nueva cuenta, se rompió el récord de máximo número de contagios con 43,523, 200 casos casi más que ayer, para hacer un total de 4,257,776 casos. Total de personas fallecidas en Veracruz fue de 2 en las últimas 24 horas para acumular 15,084 desde el inicio de la pandemia, y a nivel nacional fueron 148 personas las que fallecieron para un acumulado de 300,912 casos de personas fallecidas por el COVID-19. Así que estése pendiente porque realmente es importante atender esta prioridad en materia de salud, porque pues el COVID-19 no es algo que sea para dejarse a la y se va. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir tomando en cuenta las recomendaciones, hay que seguir atendiendo las recomendaciones de salud y sobre todo poner mucha atención en nuestros adultos mayores y en nuestros niños. Recuerde que los niños todavía no están vacunados, solamente los de jóvenes de entre 15 y 17 años recibieron una dosis y todavía les falta el refuerzo,
y se están aplicando en algunas partes ya. A propósito de esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó a través de sus redes sociales que resultó positivo a COVID-19 al realizarse un examen de esta enfermedad y tomando en cuenta ciertos síntomas que habría registrado. En su cuenta de Twitter, Mario Delgado confirmó: me permito informar que he salido positivo al COVID-19 gracias a que estoy vacunado, como más de 82 millones de mexicanos y mexicanas. Solo tengo síntomas leves de gripa, de regreso al Zoom y al trabajo en casa, publicó Mario Delgado en sus redes sociales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó hoy un video a propósito de este padecimiento. Recuerde usted que dio positivo nuevamente y está en su domicilio, en el Palacio Nacional, obviamente, atendiendo sus responsabilidades como mandatario nacional desde pues su oficina privada, pero enlazándose a través de las redes sociales con su equipo de trabajo, y es el secretario de Gobernación quien lo ha estado representando en los eventos públicos, en las conferencias matutinas. Hoy lanzó un video en el que habló del tema de Banamex, pero también habló del tema del COVID-19, y esto fue lo que dijo. Pues me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que en carne propia, que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada Delta. Esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación. Todo normal, solo la ronquera, que por cierto se me está quitando, y un ardor en la garganta que también ya está menguando. Ya es cada vez menor. Entonces me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida. Todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos. No van a aumentar las hospitalizaciones. Hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho, y lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos. Y después de este periodo de contagio, que eso sí es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad. Pues ahí tiene usted lo dicho por el presidente de México hoy por la mañana en un video publicado en su cuenta de YouTube, esta que ha sido cuestionada por la cantidad de bots que tiene, de seguidores falsos que tiene la cuenta, pero bueno, fue lo que dijo el presidente, que afortunadamente ya está saliendo de su problema de COVID-19, de su situación de enfermedad, y que espera que, al igual que él, pues obviamente los mexicanos que resulten afectados no salgan tan dañados por la enfermedad, justamente a propósito de esta situación de diferencia que hay entre
la versión de Omicron y la versión Delta y la versión Gamma que hubo de original de COVID-19, que pues obviamente provocó tantas muertes a nivel internacional, a nivel mundial. Oiga, quien también dio a conocer hoy a través de sus redes sociales que resultó positivo a COVID-19 fue el empresario Ricardo Salinas Priego, empresario mexicano, dueño de Grupo Salinas, y quien apenas la víspera habría evidenciado interés por participar en el proceso de venta de Banamex, de acuerdo con la salida de Citigroup de el mercado mexicano. Ricardo Salinas habría dicho en sus redes sociales que estaba interesado en adquirir Banamex. Hoy en su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Priego informó que dio positivo a COVID-19 y aprovechó para enviar un mensaje a la gente para afrontar la pandemia con valentía, pues México no se debe detener. Salinas Priego publicó en su cuenta de Twitter: 1. Acabo de dar positivo a COVID y me siento bien. 2. Hay que ser valientes y entender que a todos nos va a dar COVID, con o sin vacuna, no tengan miedo. 3. Vamos a aguantar, México no se debe detener. 4. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes. Acompañado de una publicación que decía: enero 1, este año será mi año. Hoy, Yocon, Omicron, Deltacron, Megatron y todos los Transformers juntos, así decía, con un meme que publicó en su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Priego, titular de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca y además, pues empresario que ha sido muy polémico por el hecho de obligar a los empleados de Electra, estos negocios que tiene TV Azteca, estas inversiones que tiene, a trabajar sin parar durante el tiempo más severo de la pandemia, a pesar de no ser un negocio considerado, un establecimiento comercial considerado como prioritario, pero que han parado en el tema del Banco Azteca, de los servicios financieros que presta, pues Ricardo Salinas se aprovechó de ahí para obligar a sus empleados a trabajar, y había quejas en redes sociales de que pues no se les brindaban las medidas adecuadas en materia de seguridad sanitaria para que justamente pues los trabajadores de Electra y de Banco Azteca pues pudieran evitar el riesgo de contagiarse de la enfermedad. Por lo pronto, ya hoy Ricardo Salinas ha confirmado que tiene COVID-19 y pues, fiel a su costumbre, literalmente se ha burlado del tema, diciendo que tiene a Deltacron, Omicron y a todos los Transformers juntos. Oiga, le platico rápidamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa de 4 millones, así, 4 millones de pesos a Morena. Esto por omitir ingresos obtenidos entre 2014 y 2015 mediante la retención ilegal de un porcentaje de salarios de los empleados del Ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal de esa localidad. ¿Cuál es lo interesante, lo importante del caso? Es que quien era presidenta municipal, quien era la titular del gobierno en Texcoco, era ni más ni menos que la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, a quien se acusa de parte de aspirante senadores y diputados del PAN de haber utilizado esos recursos que ilegalmente le retuvo a los empleados del Ayuntamiento de Texcoco, del DIF de Texcoco, haberlos utilizado para pagar a los proveedores de los servicios de su campaña al gobierno del Estado de México. De acuerdo con la investigación que se dio a conocer y que el Tribunal Electoral validó con esta sanción, el porcentaje que se descontaba de salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco entre los meses de febrero y julio de 2015, febrero de 2013 y julio de 2015,
fue para la constitución de Morena como un partido político nacional solventar sus funciones ordinarias y para la campaña a diputada federal de la denuncia durante el proceso electoral 2014-2015. También se explicó que en septiembre de 2021 el Consejo General del INE resolvió el recurso 1499 en donde se acreditó que Morena cometió una infracción de fiscalización y le impuso una sanción de 4.529.000 pesos al partido. Esto no se confirmó como un beneficio concreto y directo a favor de la campaña de la señalada, pero sí como un desvío de recursos y una retención ilegal. La resolución fue impugnada por el Movimiento de Regeneración Nacional y por el propio PAN, por lo que la Sala Superior, a propuesta del magistrado Indalfer Infante, dio por acreditada la falta a través de diversas pruebas indirectas y concluyó que el esquema de financiamiento paralelo ascendió a 2.264.612 pesos que fueron utilizados en beneficio de Morena para su operación ordinaria. Es decir, lo que tanto criticaron los integrantes del Morena se convirtió en la realidad durante el paso de Delfina Gómez en el gobierno de Texcoco y fue utilizado para la campaña de esta candidata. Los magistrados coincidieron en que Morena incurrió en omisión cuando no reportó los ingresos recibidos por el Grupo de Acción Política en los años 2014 y 2015, con los que pretendió ocultar el destino real de estos recursos retenidos de manera ilegal a los trabajadores del municipio. En el proyecto se ha por Morena es común sancionadores en los que se hace uso de un entramado para ocultar una fuente de financiamiento paralela. No existen pruebas directas que acrediten la infracción denunciada, por lo que debe tomarse en consideración las pruebas indirectas y las deducciones que se obtengan a partir de estas. Existen declaraciones en medios de comunicación de los cuales se obtuvieron datos sobre la vinculación de dirigentes del GAP con Morena y Delfina Gómez aceptó que los recursos detenidos de los trabajadores eran para apoyar al partido, es decir, a Morena. El fallo destaca como obligación de los partidos políticos reportar todos los ingresos que obtengan, su fuente y destino. La omisión de Morena indica que sí le generó un beneficio que no reportó al INE, lo que se tradujo en un actuar ilícito. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria de Educación Federal, esa a la que el presidente dijo que era honesta? ¿Se acuerda? De alguien ha dicho esa misma frase, es honesto. Bueno, dijo el presidente en una conferencia de prensa mañana que era honesta, que era incapaz de cometer algo ilegal. ¿Dónde hemos escuchado eso alguna vez? Creo que cerca hemos escuchado eso de es honesto, es incapaz. Pero sobre todo que eran ataques, que allá habían empezado los ataques contra la actual secretaria de Educación. Bueno, pues Delfina Gómez hoy por la mañana, su llegada a Palacio Nacional, pues esto fue lo que contestó. Maestra, atender esos casos. Lo del tribunal ayer de esta multa. Bueno, es que nada, usted, pero nada, algún no, comentario. No tengo nada. ¿Quién tendría ahí que pagar la multa? ¿El partido? Ahí el tribunal ya dio el dictamen. ¿Pero usted qué respondería? Porque usted no es la... Nada. Lo que han sostenido es que fueron recursos para ayudar a la gente. No doy nada de opinión. ¿Pero alguna postura, maestra? No, somos muy respetuosos y lo que determina el tribunal. ¿Pero usted cómo? Pues señalada, no, o se no, va a quedar así. No, como... no, ya su momento lo hablaré. Gracias. Ya en su momento lo hablaré. ¿Cuándo, maestra? Sería la pregunta. ¿Cuándo aceptarán que cometieron actos ilegales? ¿Que fue ilegal? Hay un video del presidente. Lo estuvimos buscando. Desafortunadamente no se lo pude recuperar por el tema de derechos de autor. Pero donde el presidente dice que es ilegal, inmoral, retenerle el salario a los trabajadores, que es un acto delictivo, lo dice el presidente, en donde insiste en que quitarle un peso
del salario a un trabajador de manera ilegal para algo que no sea el beneficio propio del trabajador es algo que debe castigarse con cárcel. Eso dijo el presidente en una mañanera. Y hoy, pues, las autoridades confirman que la actual secretaria de Educación cometió ese delito. Le quitó dinero de la bolsa de los trabajadores del ayuntamiento para pagar su campaña. Le quitó dinero para beneficiar a su partido político. Es un delito. Y sin embargo, la secretaria sigue siendo secretaria de Educación. Esto se dio a conocer hoy en la mañana y el presidente es la hora en que no ha dicho: esta boca es mía, esta funcionaria cometió un delito y hay que sancionarla. Porque insiste en esto que hemos venido viendo que ha pasado a lo largo, desde que empezó esta administración, a lo largo de estos meses, de que en el gobierno de la República, en lo que se refiere a la gente cercana al presidente, se aplica aquella máxima de: para mis amigos, justicia y gracia, pero para sus enemigos es justicia a secas. Vio usted el caso de Lozoya. Tuvo una periodista que encontrarlo en un restaurante, fotografiarlo y evidenciarlo, que estaba dándose la vida de lujo a pesar de estar bajo proceso, para que lo metieran a la cárcel y ahora se pidan 39 años de cárcel para él. Se trajeron al general Cienfuegos de Estados Unidos, donde estaba acusado, procesado, bajo proceso por nexos con el narcotráfico, para no hacerle absolutamente nada. Dijeron que acá lo iban a investigar, que acá lo iban a castigar, que eran delitos que acá se iban a perseguir, y no pasó nada. El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa millonaria para lograr la detención de los hijos del Chapo Guzmán. ¿Y qué dijo el presidente? Los hijos del señor Guzmán, porque no me gusta decirle Chapo, no me gusta que le digan así. Así lo dijo el presidente: los hijos del señor Guzmán, porque no me gusta que le digan como le dicen. Es un asunto de México y nosotros lo vamos a atender. Han pasado ya varias semanas desde que se hizo el anuncio y el gobierno federal no ha logrado detener a ninguno. No ha hecho el más mínimo intento, que hayan hecho el intento, cuando menos el show, dijeran por ahí, la simulación de detener a alguno de ellos. Hoy se está evidenciando, hay una sanción a Morena de una funcionaria pública, por una funcionaria pública que cuando era alcaldesa retuvo ilegalmente los salarios a los trabajadores para pagar gastos de su partido, para pagarle a proveedores de su campaña. En cualquier otro país del mundo, aquí sale la notificación de la sanción al Movimiento de Regeneración Nacional por culpa de esa funcionaria, a quien están acusando de haber retenido el dinero de los trabajadores. Y no solamente ya estuviera destituida de su cargo, ya estuviera siendo procesada por el delito que cometió, porque el presidente lo dijo en una mañanera: es un delito. Es un delito quitarle el dinero a los trabajadores, robarle el dinero a los trabajadores. Pero insisto, el presidente sigue con esa postura de: para mis amigos, justicia y gracia, y para mis desenemigos, justicia secas. El senador de la República del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, volvió a hablar de este tema el día de hoy y insistió de nueva cuenta en que se debe aplicar la ley. Se debe destituir a la funcionaria federal, a quien incluso le dijo: renuncia para que se investigue.
Demián Cepeda, que es senador de la República por el Partido Acción Nacional, exigió la renuncia de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública tras el anuncio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para aplicar una sanción por las acciones cometidas a su paso por el gobierno de Texcoco que derivaron en el desvío de recursos originarios de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco. De acuerdo con el senador, que confirmó la multa de 4 millones de pesos a Morena por omitir ingresos obtenidos entre 2014 y 2015, es urgente que la secretaria de Educación y cualquier funcionario que sea encontrado por un tribunal con una responsabilidad renuncie al cargo. Me parece que un gobierno cualquiera, pero en particular este que todos los días se jacta de ser distinto, tiene que actuar lo que dice. No puede solamente, insistió el senador Cepeda, no puede solamente andar con discursos. Se debe mandar un mensaje contundente de que este tipo de acusaciones no son permitidas aun cuando hayan sido hechas antes. No es congruente esa actuación con la imagen de un gobierno que está impulsando la honestidad en su discurso, insistió Damián Cepeda. En conferencia de prensa, el excoordinador panista en el Senado insistió en que la sentencia del Tribunal Electoral tiene algunos matices, pero es claro que durante su administración como presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez tuvo una solicitud de recursos para utilizarse con fines político-partidistas que surgieron de los dineros de los trabajadores municipales. Recordó que en la comparecencia en noviembre pasado, la secretaria de Educación rechazó haber pedido cooperaciones como presidenta municipal o haber aplicado descuentos a los empleados del municipio para la conformación de Morena como partido político. Estoy tranquila, aquí estoy y tengo calidad moral, dijo en aquella ocasión la actual secretaria de Educación. Rechazó haber pedido moches a los trabajadores. Dijo que a sus 59 años y 30 años de servicios de maestra, los padres de familia, los maestros que me conocen saben que es algo que jamás haría. El senador Cepeda insistió en su postura en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, envió a la Cámara de Diputados y reiteró el llamado a que Delfina Gómez sea sometida a una investigación exhaustiva. Si el presidente habla de transparencia, de combate a la corrupción, que empiece por casa a demostrar el ejemplo, que renuncie la secretaria y se ponga a disposición para una investigación exhaustiva y real en donde se demuestre si el dinero fue aportado de manera voluntaria, si fue descontado de manera ilegal y sobre todo que se constate esto que dice el tribunal, que simple y sencillamente el dinero fue a parar a las bolsas de Morena. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión completamente en vivo desde el puerto de Veracruz el día de hoy. Gracias Marina Rodríguez, gracias Rafael Iglesias Dueñas, gracias Miguel Elizondo, Ulises Andrés Rendón Urreta, muchas gracias Doctor Barrado, muchas gracias, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Excelente noticia, consultorio Farmacia del Ahorro a partir de ahora, de 9 a 5 p.m., el doctor Pablo Barradas, excelente doctor, gracias, gracias por el aviso. Muchas gracias a toda la gente que le da manita arriba a nuestro contenido y que nos comparte para seguir creciendo como una gran comunidad informativa. Oiga, el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, ACE, el doctor y maestro Gilberto Farías Morales, habló ya acerca de esta decisión que ayer anunció el gobernador Cuitlavo García Jiménez de derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Esta decisión adoptada, sobre todo después de esta recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió contra el gobierno del estado, tras comprobarse en base a videos, pruebas y documentales que la detención de 6 jóvenes en septiembre pasado no fue más que un montaje por parte de la policía y que los 6 jóvenes que estuvieron presos hasta el mes de diciembre, finales del mes de diciembre, simple y sencillamente fueron chivos expiatorios. Se está pidiendo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haya
un proceso penal en contra de los policías por mentir, falsear las pruebas, un proceso administrativo y penal contra el juez de control, contra la jueza que dictó la formal prisión a los jóvenes por un delito que nunca existió, y también que se haga un proceso contra los elementos ministeriales. De esto, el gobernador no ha dicho absolutamente nada, dijo que se acatarán las recomendaciones, fue todo lo que dijo, pero reconoció que se buscará derogar esto que tiene que ver con los delitos, que se imputan por haber provocado que 6 jóvenes perdieran prácticamente 3 meses de su vida. Son 9 recomendaciones que ha ordenado la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el delito de ultrajes. Esto fue lo que dijo hoy el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, el maestro Gilberto Farías, a propósito de esta situación y sobre todo tomando en cuenta que esto de abrogar, de derogar el delito de ultrajes a la autoridad es una lucha que traían los colegios de abogados encabezados por el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que traían los organismos que agrupan abogados del Estado de Veracruz, las barras, y que apenas hace algunas semanas, usted lo vio aquí en Abierto TV, se reunieron primero poco más de una decena y apenas antes de empezando el año, 17 organizaciones se unieron por primera vez, se juntaron todas para exigir al gobierno del estado un alto a la aplicación de este delito, que si bien debe de existir, porque no puede faltársele el respeto a las autoridades, a los policías, hay que protegerlos, porque muchos realmente hacen su trabajo comprometidos con la legalidad, muchos realmente se preocupan por hacer cumplir la ley, aunque hay demasiados corruptos, no se puede dejarlos desprotegidos. Pero al final de cuentas, la sanción que se está aplicando actualmente pues es excesiva y provoca que cuando menos, 200 personas a la semana sean detenidas por este delito. Esto fue lo que dijo el doctor Gilberto Farías. Día. Te saludo con afecto a ti y a toda tu audiencia. En efecto, Jorge, es un acierto lo que ha dicho el gobernador del estado de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, y la fiscal del estado, Verónica Giadanz, en el sentido de que van a acatar íntegramente la recomendación 146-2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que derogará el decreto 848 que reforma, adiciona y deroga varias disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz. Esto, Jorge, habla bien del gobernador del estado, toda vez que se muestra en esta ocasión respetuoso de las instituciones y de la ley. Esta acción, Jorge, se logra gracias a la intervención de los distintos colegios, barras y asociaciones de abogados, así como a la acción constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la Protección de los Veracruzanos. A ella también se sumaron senadores y diputados. Jorge, sin duda, ha sido un buen logro para los veracruzanos y sobre todo para que se respete en esa entidad el Estado de Derecho, el debido proceso y el principio de inocencia. Pues realmente un triunfo para los abogados veracruzanos, pero sobre todo un triunfo para la legalidad, para la ley. Porque, bueno, no cantemos victoria. Ya dijo el gobernador que se va a hacer, todavía no se hace. Pero
Pero es un triunfo realmente para la ley. ¿Por qué? Porque ya era demasiado. Vamos a ir un corte y al regreso le voy a platicar este caso que otra raya más al tigre. Sucedió ayer en Jalapa. Un empleado de una empresa constructora fue al banco, hizo un retiro para el pago de la nómina, viajaba hacia la empresa cuando fue detenido por elementos de la Fuerza Civil. Le encontraron el dinero que había retirado, lo acusaron de no poder comprobar los recursos, la procedencia lícita de los recursos, y lo detuvieron. Cuando llega el atrás enseguida, segundos después, porque imagino que venía siguiéndolo, por cuestiones de seguridad, obviamente, el apoderado legal de la empresa, y demuestra que el dinero es legal, los policías no le hacen caso. Empieza a tomar fotografías del operativo con el que están deteniendo a su empleado, y un elemento intenta quitarle el teléfono y le dice que lo va a llevar detenido por ultrajes a la autoridad por tomar fotografías del operativo. Se lo llevan detenido. Cuando llegan al cuartel de San José, ahí en Jalapa, vamos a contar el dinero que traen para que no haya dudas y, oh desilusión, como por arte de magia, desaparecieron 150 mil pesos de ese monto. Le voy a platicar la historia completa al regreso de este corte en este tema que realmente llama mucho la atención, porque tiene que ver con esto de ¿para qué sirve la ley de ultrajes a la autoridad? ¿Para proteger a los policías o para abusar de los ciudadanos? Vamos al corte, regresamos enseguida. Gracias, Ulises Rendón, por tus comentarios. Es pura hipocresía. Y son los más deshonestos, empezando por el jefe de ese cartel de truhanes. Por lo pronto, qué bueno que se va a derogar, gracias a toda la población, periodistas y políticos que lucharon para acabar con esta aberración. Exactamente, amigo. Vamos al corte y al regreso le cuento esta triste historia de lo que sigue pasando a diario antes de que el gobernador pues ya pida al Congreso que se derogue o que al menos se adecue esta ley para que no siga siendo un cheque en blanco para los policías y sus abusos. Regresamos. Thank you.
Muchas gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy. Excelente, excelente noche de jueves ya. Jueves 13 de enero de 2022. Muchísimas gracias por estarle dando manita arriba a nuestro contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra transmisión completamente en vivo desde el puerto de Veracruz. Y sobre todo también gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube en Abierto TV y acompañarnos en nuestra comunidad en TikTok arroba en Abierto TV y compartir nuestro contenido. Gracias a ustedes por darle me gusta aquí en Facebook Live a nuestras transmisiones. Oiga, el tema de esto que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad sigue dando mucho de qué hablar en el estado de Veracruz, sobre todo porque, pues, mientras el gobernador del estado está hablando de derogar este delito, ayer se registró un nuevo caso de esto y hoy se hizo viral a nivel nacional. Los principales noticieros hablaron del tema y sobre todo los principales periódicos lo publicaron en sus primeras planas. Un empresario del sector de la construcción en Jalapa envió a uno de sus trabajadores a realizar un retiro. Esto en un banco de la capital del estado. El retiro era para el pago de la nómina. El empleado en una motocicleta llevaba el recurso por seguridad, seguido a corta distancia por el apoderado legal de la empresa, cuando fue detenido en un retén por elementos de la Fuerza Civil, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Ojo, sucedió ayer y hasta este momento, si usted revisa el timeline de la Secretaría de Seguridad Pública, si usted revisa las redes sociales del gobernador, si usted revisa las cuentas del gobierno del estado, no hay un solo comentario al respecto, no hay un solo pronunciamiento al respecto. El caso es que el empleado de la constructora que llevaba el dinero fue detenido por los elementos policíacos, acusado de llevar dinero de procedencia ilícita, de lavado de dinero. El apoderado legal de la empresa llegó, mostró los documentos, las copias que avalaban el retiro del banco y la procedencia de los recursos, y además que eran destinados al pago de la nómina. Y lejos de que los policías de la Fuerza Civil tomaran en cuenta esto y los dejaran en libertad, los detuvieron a ambos. Al empleado lo golpearon y a él, el apoderado legal, lo amenazaron con fincarle el delito de ultrajes a la autoridad por tomar imágenes de las patrullas, de la patrulla que participaba en el operativo y de el momento en que estaban deteniendo al trabajador. El muchacho fue golpeado y subido a una unidad matrícula o número oficial FC1627 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Fuerza Civil. De acuerdo con Giovanni Hernández, que es el apoderado legal de la empresa, a pesar de que se acreditó el origen y destino de los recursos, eso no fue suficiente para que los policías liberaran a su trabajador y le regresaran el dinero. Como quiso documentar lo que sucedía, un policía intentó quitarle su teléfono celular y lo amenazó con fincarle el delito de ultrajes. Lo esposaron y lo llevaron detenido junto con su empleado al cuartel de San José en Jalapa. Al llegar a este lugar, como no le pudieron acreditar el delito de ultrajes, pagó una falta administrativa indebidamente, le cobraron una multa por una falta administrativa, otro abuso más de la Fuerza Civil y de la autoridad, mientras que su trabajador se quedaba detenido acusado de lavado de dinero. El problema es que cuando realizaron la contabilidad del dinero que llevaban, en el trayecto del lugar de la detención al cuartel de San José,
resulta que solamente llegaron de 800 mil pesos que habían sido retirados en el banco y que eran los que portaba el trabajador, solamente llegaron 650 mil pesos. Es decir, 150 mil pesos menos que hasta este momento siguen sin aparecer. Hasta este momento, insisto, el gobernador del estado, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, no han hecho un solo comentario al respecto. No han hecho una sola declaración acerca del tema. El trabajador que transportaba el recurso, de acuerdo con Giovanni Hernández, sigue detenido y el dinero no aparece. Sobra decir que ambos han sido amenazados, sobra decir que el empresario fue amenazado por parte de los elementos de la Guardia Civil, de la Fuerza Civil, y que hasta este momento, la autoridad estatal simple y sencillamente no ha visto, no ha escuchado, no ha conocido, por así decirlo, de este delito, que no es otra cosa más que robo por parte de la Fuerza Civil a un empresario, a un trabajador, y es una muestra más de los delitos de ultrajes a la autoridad que se le fabrican a los ciudadanos por el simple hecho de atravesarse en el camino de los policías o no quererse mochar con ellos. Lo único que hoy se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública fue una imagen en donde, sí, se les agradece, los policías aplicaban labores de rescate a personas que se quedaron atoradas en algunas arterias de la capital veracruzana debido a las inundaciones que se provocaron por las intensas lluvias. Pero de este tema, de este, pues literalmente un asalto que cometieron los elementos de la Fuerza Civil, simple y sencillamente, nadie ha dicho nada. Aquí se aplicaría aquella vieja frase de ¿dónde quedó la bolita? Vamos a más información. Oiga, el senador suplente de la República, el suplente de Ricardo Monreal, estuvo hoy en Veracruz. Alejandro Rojas Díaz Durán estuvo en la capital del estado para hablar de diversos temas. Uno de ellos es el que tiene que ver justamente con la situación que se está viviendo con el tema de los abusos de autoridad y de lo que ha estado pasando en la entidad veracruzana en detrimento de los derechos de los veracruzanos. Acusó directamente al secretario de gobierno de ser el responsable de muchas de las cosas que están pasando y pidió al gobernador destituirlo del cargo, así como también a la fiscal general del estado. Vea usted lo que dijo ahí en Jalapa Alejandro Rojas Díaz Durán. En el bajo mundo como bola 8, porque le ha hecho un daño terrible a Veracruz, y él es el operador, es el instrumentador, es el que lo ha metido en esos problemas, es el que, ustedes saben bien, no estoy diciendo mentiras, es una gente siniestra que no aporta al gobierno de Cuitláhuac García y que lo va a seguir metiendo en problemas, que más vale que se deslinde, porque este sujeto
tiene que ser sujeto a investigación por todas las tropelías que ha cometido en el ejercicio indebido del cargo público que ostenta. Porque todos sabemos en Veracruz que aquí la fiscal obedece a las decisiones y obedece a las instrucciones no del gobernador, sino del secretario de gobierno, ni siquiera del Congreso, ni siquiera es autónoma la fiscalía, y tiene el Congreso de Veracruz que remover a esta fiscal, la tiene que destituir precisamente por omisión, por complicidad y evidentemente por un ejercicio irresponsable de su cargo. Y el Congreso tiene que abrir una convocatoria para que elijan a un fiscal o una fiscal con experiencia, con conocimiento, con trayectoria, que tenga autoridad moral y que tenga independencia para poder brindarle a los veracruzanos seguridad. Es decir, la primera tiene que sacudirse ese fardo que es el secretario de gobierno Eric Cisneros, que le está costando mucho políticamente al gobernador Cuitláhuac García. Se lo pedimos con respeto, que abra los ojos, que se dé cuenta que él tiene el apoyo del presidente, sí, y es lo que lo mantiene en el cargo, ¿eh? Porque si no tuviera el apoyo del presidente, quién sabe dónde estaría. La segunda propuesta, que el gobernador Cuitláhuac García homologue la constitución local con la Constitución General de la República y envíe la iniciativa de revocación de mandato para que él también se someta a revocación de mandato. Si el presidente de México se va a... Pues ahí tienen lo dicho por el ex dirigente nacional de Morena y ex y senador con suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, pide la renuncia, pide la destitución del secretario de gobierno del estado. En fin, habrá que ver qué es lo que sucede y sobre todo qué es lo que sigue en este tema que tiene que ver justamente con pues esto que es esta situación de el tema de los ultrajes a la autoridad y de todo lo que ha estado aconteciendo. Vamos a otros temas. La presidenta municipal de Alvarado, Veracruz, Lizeth Álvarez Vera, se reunió hoy con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad. Esto para analizar la problemática que enfrentan justamente en Alvarado en materia de energía eléctrica y poder buscar solución a los problemas que en las últimas semanas se han estado registrando de carencia de surtido de energía en algunas regiones. Acompañada por Gerardo Adrián Cano, regidor séptimo, se reunió en la sede de la División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad con el gerente de distribución de Comisión Federal, Raúl Uslas López, Víctor Israel Alarcón Heredia, gerente de distribución, y Joaquín Lumbreras García, para establecer una serie de acuerdos mediante los cuales estará trabajando en beneficio del municipio de Alvarado. Se acordó trabajar institucionalmente para resolver puntos específicos que afectan a la población y sobre todo para hacer llegar la energía eléctrica a aquellas comunidades que aún no la cuentan del municipio, aunque dijo que literalmente es mínimo el tema, aunque la problemática más severa es el hecho de las interrupciones en el suministro de la energía en algunas partes de Alvarado, lo que será una prioridad para atender por parte de la administración a su cargo y obviamente con el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad.
Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado hoy el genio de los colores, las tintas y el humor negro en esta edición de La Sobremesa de hoy. Mike, el caricaturista, nos presenta esto que es el más solicitado. Mike, el caricaturista, aquí en La Sobremesa de hoy. Muchas gracias a Mike, el caricaturista. Muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de La Sobremesa de hoy. Muchas gracias por darle manita arriba a nuestro contenido, por compartirlo con sus amigos, sobre todo por suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV. Oiga, hoy se cumplió un año del fallecimiento del padre Víctor Díaz Mendoza, vicario de la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Ascensión. Se realizó hace unos momentos una misa en la Iglesia Catedral de Veracruz. Mañana habrá una misa a las 8 de la mañana en la Iglesia de San Pedro y San Pablo en Costa de Oro, donde descansan sus cenizas. Y desde aquí un recuerdo y sobre todo un abrazo fraterno a la familia del padre Víctor, que fue amigo de muchos periodistas. Fue un más que un sacerdote, fue un personaje muy importante en Veracruz en lo que se refiere al trabajo en beneficio de quienes más lo necesitan. Un año ya de su fallecimiento a causa del COVID-19, hoy lo recordamos en el Gran Café del Portal, en este lugar donde se reunía luego con algunos de los que a diario asistimos ahí, algunos por cuestiones de trabajo, para las entrevistas, para las conferencias de prensa, otros que asisten a tomarse el cafecito, a relajarse un poco, pero recordamos con mucho cariño al padre Víctor, quien siempre tuvo una palabra de aliento, una mano amiga, un apoyo en quien acercarse en casos difíciles, y que siempre se preocupaba mucho por atender muchos temas que sin duda son importantes en lo que se refiere a esto de apoyar al prójimo. Descanse en paz el padre Víctor Díaz, hace un año ya que se nos adelantó en el camino sin retorno por este tema del COVID-19. Justamente en los tiempos más difíciles de la pandemia, el padre Víctor fue una de las víctimas de esta enfermedad. En fin, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco, como siempre. Gracias a Sangrita Potrasaina. Gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas CC, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Estaba previsto el evento de aniversario del sindicato el próximo 1 de febrero en San Luis Potosí. Hoy se anunció que se va a postergar esta celebración ante la situación que se está viviendo del COVID-19 nuevamente, ante este tema de la pandemia que está de nueva cuenta creciendo mucho en los casos, y para evitar el riesgo de contagio entre los trabajadores, bueno, la dirigencia nacional a cargo de don Víctor Flores ha decidido de nueva cuenta dejar en stand-by la celebración del aniversario del sindicato. Habrá una ceremonia muy pequeña, le vamos a dar cuenta de ella, y le estaremos informando a todos los trabajadores ferrocarrileros lo que se va a realizar en cada sede sindical en todo el país. Le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy, pásasela muy bien, lo espero mañana viernes ya, final de semana. Cuídese mucho, no se descuide, siga usando cubrebocas,
siga atendiendo las recomendaciones, use gel antibacterial, use líquido desinfectante en sus manos si tiene que salir a la calle, no se quite el cubrebocas en áreas públicas, si usa el transporte público, trate en la medida de lo posible de limpiarse bajando del autobús las manos, de evitar las aglomeraciones y cuide mucho a sus niños, a sus adultos mayores, porque está visto que esta variante Omicron es más fácil de contagiarse, aunque menos severa hasta el momento se ha visto, es más fácil de contagiarse y pues como decía Ricardo Salinas, aparentemente todos nos vamos a contagiar en algún momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo espero mañana con toda la información que se genere en Veracruz, México y el mundo. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Soy Jorge Ernesto Oliva. Lo espero mañana. Adiós. Desde 1926 es una tradición familiar que enorgullece a los veracruzanos y fascina a los visitantes. Y tres generaciones no pueden estar equivocadas, porque el sabor de un gran café se reconoce de inmediato. En el Centro Histórico de Veracruz, Gran Café del Portal, sabor que se antoja.
No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito.